Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Kenia Paola Márquez Santamaría, con quien estaré conversando sobre ríos vemos, interacciones no sabemos. Bienvenidos. Hola, Ken. Hola. ¿Escuchas? Sí, ya. Escucho todo bien. ¿Tú ¿Cómo me escuchas estás? aquí? Sí, ya. De repente te me habías congelado, pero ya. Ah, sí. Listo, ya. Tú también. Todo bien. Bien, muchas gracias. Con mucho frío. Tengo frío dentro y tengo bastante frío. Pero todo bien. Qué bueno. Bueno, pues yo estoy muy emocionada de tenerte pues esta tarde con todos Ah, yo nosotros. también. Sí, ya por fin se me hizo tenerte. Así es. Chisme. Oh, se desconectaron mis auriculares. Bueno, está bien. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ah, ok. Bueno, no sé qué pasó. Ok, listísima. Bueno, pues. Para dar inicio, te iré presentando. Eres Muchas bióloga gracias. por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres maestra en ciencias por el posgrado en ciencias del mar y limnología, igual de la UNAM. Tu línea de investigación desde hace poco más de 5 años es la ecología acuática, particularmente enfocada en las interacciones bióticas establecidas entre los ensambles de macroinvertebrados bentónicos y macroalgas en diferentes ríos de México. Eres miembro del equipo de voluntarios de la Red Macro Latinos, una red de investigadores e estudiantes enfocados en el estudio de macroinvertebrados y ecosistemas acuáticos en América Latina y el Caribe. Sí, justo eso. Bueno, que pues antes de que nos cuentes ahora sí de por qué ríos vemos interacciones, no sabemos, pero queremos saber un poco de ti, de tu historia, de qué fue lo que te motivó a estudiar biología. Híjole, pues es que fueron muchas cosas. La historia es chistosa porque, bueno, desde muy pequeña me han gustado las ciencias naturales. Yo me recuerdo como una niña medio extraña que de repente se preguntaba, bueno, no sé, yo imagino que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta de ¿por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? O sea, yo tenía como mucha inquietud y me gustaba mucho ir al no, no es un planetario, es un domo, sí, al domo que está en el Papalote, Museo del Niño. Entonces, o sea, no sé, como que yo le decía a mis papás, ¿no? Como, pues llévenme. Entonces me llevaban. Y a veces salía como más tranquila de esa pregunta, pero a veces salía como más inquieta. Entonces, en realidad las ciencias naturales siempre han estado presentes en mi vida, siempre me han gustado mucho. Pero mi pasado es un poco oscuro porque yo quería estudiar medicina. O sea, yo entré, más bien, salí a la secundaria con la idea de, ah, sí, yo voy a estudiar medicina. Y entré a la prepa, al CCH, y dije, ah, sí, yo voy a estudiar medicina. Pero, no sé, los caminos de la vida me llevan por otros lados. Y fue en el CCH cuando me di cuenta de que no quería estudiar medicina, que lo que quería estudiar era biología. Y desde ahí mi posición ya no cambió. Era verdad que desde la prepa yo estaba muy interesada en estudiar los genes, me gusta mucho la genética muchísimo. En mi familia hay una condición genética que se me explicó como desde muy pequeña, ¿no? Entonces yo decía, ah, sí, esto es muy interesante, ¿no? Y siempre me gustaba mucho platicar con mi genetista y me explicaba como las cuestiones de las generaciones, de que las mujeres tienen como más oportunidad de heredar la enfermedad o los hombres. Bueno, me explicaba muchas cosas, ¿no? Entonces, yo un día le dije a la doctora, doctora, yo quiero estudiar genética. Y se me quedó viendo, ¿no? Así como, ah, pues, bueno, puedo entender por qué, ¿no? Entonces me dijo,
pues adelante, pues estudia genética. Entonces yo le hice la pregunta de si era cierto que yo podía llegar a la genética por dos caminos, el camino de la medicina y el camino de la biología. Y me dijo, sí, es verdad. Y dije, bueno, pues entonces, pues con mayor razón, ¿no? Ya quería estudiar biología y pues obviamente biología era menos tiempo que medicina, menos trabajo, según yo, bueno, no lo sé, aunque esté en medicina, pero el punto es que ya desde la prepa ya no me moví de ese lugar. Y quiero ser bióloga, y quiero ser bióloga, y quiero ser bióloga, y al final pues me convertí en bióloga. Fue muy chistoso porque en el CCH yo no me llevaba con mi primer profesora de biología, sí, la que fue de segundo año del CCH, me llevaba súper bien. Y ella como me motivaba, ¿no? Pero la Claro. del tercer año era una persona muy fea, era horrible la persona ¿Cómo porque crees? no sé si yo no le caía bien o no sé qué pasaba, pero yo iba muy mal en la clase de biología. O sea, la bióloga iba muy mal en la clase de biología. Y me acuerdo mucho que una vez, era mi primer clase y el CCH me quedaba 2 horas de mi casa. Entonces, pues yo siempre llegaba corriendo. Y me acuerdo que un día llegué corriendo y me cerró la puerta casi en la cara. Y yo, no. Y fue horrible porque ese día tenía que entregar un trabajo. Y ya no me aceptó el trabajo porque llegué tarde. Pero yo me acuerdo que la maestra me vio, o sea, tenía que rodear como el salón, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la maestra me vio por la ventana de que ya había llegado, pero pues obviamente a lo mejor en un minuto no alcanzaba a rodear el edificio. Entonces me dio mucho coraje y dije, ay, qué fea persona. Pero bueno, aún así, pues obviamente no desistí de biología. Y fue chistoso porque a lo mejor yo no tenía esta relación tan estrecha con ella, con la que se supone que a lo mejor podría tener mayor oportunidad, sino que me ayudaba de una manera padrísima con mi profe de historia y con mi profesora de filosofía. Éramos así como compitas. Y me da mucha risa también porque me quedaba en las tardes en los SHs a los filocafés, me quedaba con mis amigos, o sea, ahí Kenia en medio de una charla filosófica. Y publicaron en las memorias de los filocafés varios textos que yo mandé. Y bueno, o sea, como que yo creo que si alguien me veía en ese momento, pues juraba que yo iba a ser socióloga o que iba a estudiar filosofía o historia, no sé, ¿no? Y me dio mucha risa porque ya cuando llegaba el momento de despedirnos y ya de tomar un camino, justo la profesora de filosofía y el profesor de historia se quedaron así de, ¿qué? ¿Vas a estudiar biología? ¿En serio? Pues sí, estudié biología. Y bueno, al final fue muy bonito porque pues son amistades que de alguna manera no esperas, pero que la vida te da y recibí mucho apoyo de ellos. El profesor incluso me regaló un libro que conservo y atesoro con mucho cariño y justo me lo regaló como para iniciarme en el mundo de la biología. Entonces, pues así llegué a la biología, la de querer estudiar medicina y luego de querer estudiar biología por querer estudiar genética y pues ahí me quedé y ya la historia fue completamente diferente cuando entré a la universidad. Pero así llegué a la biología. Oye, sí, creo que todos somos muy curiosos, ¿no? Como desde pequeños, y así como que esas preguntas que tú te hacías, creo que así la mayoría de Sí. los que somos biólogos no lo hacemos. Pero qué padre que a pesar de que, pues digamos que no tuviste como el apoyo de esa bióloga, que en ese momento pues era como que tu modelo, ¿no? Más cercano, lo tuviste otras personas y al final pues te Sí. motivaron y pues te apoyaron, ¿no? En ese sueño de seguir tu camino, que era el de la biología. Sí, la verdad es que fue como raro porque pues sí me sacaba de onda, ¿no? Que la profesora de biología incluso, pues no, tampoco esperaba que me apoyara y me motivara y así, me echaba las porras. Pero bueno, a lo mejor sí tener una relación distinta, ¿no? Pero bueno, no lo logré con ella y lo logré con otros profesores. Y eso al final de cuentas me mantuvo muy firme. Sí, qué bueno, pequeño. Bueno, y ya llegó el momento, ¿no? De la universidad, tú estudiaste en la fac en Sí, ciencias. sí, ¿Cómo sí. fue toda esa experiencia cuando pues ya eras estudiante por fin de biología? Estudiante de biología. Ay, también fue una locura. Pero creo que junto con el CCH han sido las dos mejores etapas de mi vida. La universidad fue, pues fue diferente en cada semestre, ¿no? A lo mejor
en el primer semestre sí fue un golpe como de realidad, realidad muy dura. Y como que no le agarraba la onda a la universidad al principio, ¿no? En primer semestre reprobé química, eso fue también una cosa muy, muy divertida. Bueno, ahora me río, ¿no? En su momento estaba así, ya casi que llorando por los Estresada. pasillos, ¿sí? ¿No? Porque yo nunca en mi vida había reprobado, ¿no? Entonces entro a la universidad y repruebo en primer semestre, pues fue como de, no, 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 qué decepción para mis padres, ¿no? Eso no era mi vaca. Fue muy feo, fue muy traumante, pero después fue como, es la universidad y vienes a aprender de todo. Entonces, pues recursé la materia y aprendí obviamente mucho mejor. Ya en segundo semestre también fue un semestre muy raro porque cuando yo entré a la carrera, entré con un horario definido. Ya Estaba sé todo el día cómo. en la universidad, pero pues tenía un horario. Y en segundo semestre ya no tienes un horario, ya tú tienes que construir tu horario. Entonces, pues yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Como en la mañana, en la tarde, ¿qué me conviene? Y yo no sabía cómo era el sistema de inscripciones en la facultad. Sigue siendo horrible, sigue siendo un desastre. Entonces, a partir del segundo semestre, yo ya no llevé la carrera como el mapa curricular lo indica, ¿no? O sea, llevaba como materias de todos los semestres. Entonces, en segundo semestre, creo que fue como mi recreo, porque llevaba cuatro materias y estaba recursando la que había reprobado. Entonces, fue como muy tranquilo, ¿no? Y luego vino el tercer semestre. Como que en tercer semestre me cayó el 20 de que tenía que cumplir con ciertas cosas en cierto tiempo. Entonces dije, no, no me va a dar tiempo, me tengo que apurar. Entonces, ¿a Kenia se le ocurre meter seis materias en tercer semestre, cuatro con campo? No, fue el peor semestre de La mi vida. locura, Ah, ¿no? porque sí, fue horrible, era muy, muy cansado. Porque me aventé primero, segundo, tercero y cuarto, me aventé los dos primeros años de carrera yendo de lunes a sábado. Entonces fue muy, muy, muy cansado. En tercer semestre yo estaba realmente cansada. No me bajoneaba, pero sí estaba muy cansada y sentía que no daba el ancho Que no en todas las rendías. materias como me gustaría darlo. Entonces, otra vez en el cuarto dije, no, a ver, relájate y trata de organizarte. Entonces, como que siento que a lo mejor primero, segundo y tercero fue de experimentar y de cuarto en adelante ya fue como de, ok, ya sabes de qué se trata esto, ya sabes qué hay que hacer, haz las cosas bajo un orden para que, pues, para que puedas tener éxito. Entonces, a partir de cuarto como que me organicé muy bien y ya todo fue más tranquilo, disfruté mucho más la universidad, estresada siempre estoy, así que bueno, eso no se quitaba, ¿no? Pero ya lo disfrutaba más. Y creo que a pesar de que los primeros semestres fueron ahí medio raros, toda la carrera fue de aprendizaje. De verdad, yo no salía ningún día de ninguna de mis clases sin aprender algo nuevo. Y eso era lo que me maravilla y me sigue maravillando de la biología. De verdad, como biólogo, no hay día en que no aprendas algo. Y nunca vamos a dejar de aprender algo. Y eso me encanta. O sea, estudiar biología es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estoy muy Así es. contenta por eso. ¿Y qué fue lo mejor para ti durante la carrera, con lo que te quedas, digamos? Ay, híjole, pues son muchas cosas. Diré varias. Rescato, obviamente, mis amigos. Creo que los amigos de la universidad son increíbles. Rescato la familia que me adoptó, la familia académica que me adoptó, porque somos eso, una familia, y que me ha permitido, pues, cosechar logros. Rescato la inspiración que tengo de muchos profesores de la carrera. Y pues obviamente todo el aprendizaje que tengo, ¿no? O sea, creo que soy bióloga y soy la bióloga que soy por todo lo que aprendí en esas clases, aún reprobando materias, aún estresándome, aún llorando porque tenía mucha tarea y cosas así. Pero bueno, yo creo que todo, todo, todo es rescatable dentro de la carrera. No, no hay nada que no me haya gustado, y obviamente las prácticas de campo, ¿no? O sea, las prácticas de campo son así como mi tesoro en recuerdos, porque son muy divertidas. Totalmente, creo que como biólogos es lo que más disfrutamos, como que esas Sí. prácticas. Y como dices, o sea, todo, pues todo lo aprendido, ¿no? Todo, ya sea bueno o malo, es un aprendizaje.
Sí, todo lo que aprendes, porque aprendes de todo y con todas las personas habidas y por haber. La verdad Así que es. sí, crecí pues, obviamente profesionalmente, pero también como persona crecí mucho. Y agradezco a todas las personas que, pues, que me ayudaron a crecer en ese camino. Qué bueno. Oye, ¿y cómo fue que llegaste, pues, a los ríos y todo eso de macroinvertebrados, de tu línea de investigación? ¿Cómo? Ok. Bueno, esa historia no es tan loca. O no lo sé. Yo creo que. Bueno, sí es algo loca, ¿no? Porque entré a la carrera queriendo estudiar Ciencias genética. genéticas. Terminé haciendo cosas de genética, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, nada de genética en humanos. Cuando yo iba en segundo semestre, tomé protistas y algas con los profesores. Y pues nos pusimos ahí a participar en un coloquio y ganamos y dije, oh, esto me gusta esto de hacer investigación y que te den un premio, está bien divertido. Entonces, pues así se quedó, ¿no? Como que después de ese curso yo quedé como en muy buena relación con esos profesores, quedamos muy conformes unos con otros, entonces, pues ya, ahí paró. Eso fue en segundo semestre. En cuarto semestre, me los encontré un día comiendo en la facultad y ya nos saludamos. Obviamente nos encontrábamos seguido, ¿no? Y nos saludábamos. Pero particularmente esa vez se acercaron, nos saludaron y me dijeron que cómo estaba, que qué andaba haciendo. Ay, y ya les expliqué, ¿no? Que pues, andaba ahí cursando mis materias. Entonces me dijeron, un día deberías venir al laboratorio y ver lo que hacemos, ¿no? Y ver si te gustaría apoyarnos en algo, decir, eres una chica muy aplicada y creo que te pudiera gustar. Entonces dije, pues no pierdo nada. Entonces fui, vi lo que hacían, y dije, pues qué padre, está muy padre lo que hacen. Y ya, o sea, como que se quedó en una propuesta indirecta de hacer servicio social o algo así. Pero ahí se quedó, ¿no? Entonces ya. Terminó cuarto semestre y en quinto semestre llegaba el momento decisivo para todos nosotros porque teníamos que meter un taller de graduación. Entonces, pues es horrible porque creo que cuando entras a biología se abre una infinidad de puertas, no te alcanza la vida, ¿no? Así es. Entonces, en primer semestre, pues era tronco común, o sea, en realidad no salí maravillada de nada. Bueno, a lo mejor de procariontes, pero tampoco tanto. Era muy divertida mi profesora y mis amigos de primer semestre eran increíbles, entonces me divertía mucho en ese semestre, pero no, o sea, como que la clase no me deslumbró. En segundo semestre, pues ya tomé biología molecular, tomé protistas y algas. Y dije, ah, pues qué bonitas están las algas, me gustan, ¿no? Están interesantes. Pero tampoco como que me maravillaba, Atraparon. no. En tercer semestre entro al mundo de las plantas, ¿no? Y dije, wow, esto me gusta. Me gustan mucho los musgos y me gustaban las hepáticas y todo este tipo de plantas sin semilla. Entonces dije, ay, esto me gusta, está muy padre. Y así me fue pensando con todas las clases. Después conocí a las angiospermas, después conocí a los hongos, después conocí a los animales, sobre todo a los invertebrados. Empecé a conocer así todo el mundo y yo quería todo, todo me gustaba. Entonces, en quinto semestre era muy difícil escoger un taller de graduación porque todo me gustaba. Sí tenía claro y siempre lo he tenido claro, ya después de que como que hice una reflexión personal. Dije, ah, pues la genética está padre, pero Pero no. hay cosas más padres, ¿no? Entonces, quedé maravillada, atrapada, no sé, me hicieron un amarre con la ecología. Me encanta la ecología. Y obviamente me empecé a enamorar de la ecología terrestre, ¿no? Era padrísima. De hecho, desde el CCH era de lo que más me gustaba. Y dije, bueno, creo que voy a buscar algo, algún taller que haga ecología. Ahora es ecología con qué, ¿no? Porque todo me gustaba. Entonces, pues yo creo que más que irme definiendo el camino, fue como ir descartando de, ok, plantas, ¿no? Porque no, después de mi curso de plantas, no, gracias, bye, 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 no, aquí no.
Después de animales fue como, me gustan los animales, pero como que algo me falta, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Y curiosamente me vuelvo a encontrar con estos profesores, ¿no? Y me dijeron, oye, vamos a abrir un taller, es nuestro primer nivel de taller, vamos a trabajar con sistemas acuáticos, vamos a hacer pues todo lo que hacemos, ¿no? Y a la par habían iniciado a dar el curso de ecología de ríos, ¿no? Biología de ríos. Entonces yo dije, ah, eso suena padre, ¿no? Porque creo que, y lo sigo creyendo, la facultad tiene un déficit muy grande en ecología acuática. Todo lo que se habla en ecología en la facultad es ecología terrestre, pero poco se habla de ecología acuática. Entonces yo dije, bueno, me gusta la ecología, pues vamos a probar suerte aquí, ¿no? Y entré, me inscribí a la materia, pero todavía no había elegido el taller. Ya después de que fui descartando de la lista enorme de talleres, me quedaban dos, el de los profesores y el de otra doctora. Entonces, pues yo estaba indecisa, ¿no? Porque en el otro taller me decían, tú puedes hacer lo que quieras, trabajar con lo que quieras. Y dije, ah, no, pues así todos, ¿no? Pero no sé, como que lo dudaba. Y lo dudaba, no sé si ya fue estrategia o si de verdad me querían reclutar o no, no sé. El chiste es que al final los profesores me dijeron, aquí puedes hacer servicio, tesis y cursar el taller. Mira, una Dije, gran ay, propuesta. sí, era una gran propuesta, ¿no? Era como todo en Todo el uno. combo, ¿eh? Exacto. Y dije, pues sí, me conviene. Como que en el mom primer momento dije, me conviene. Pero seguía todavía con la inquietud del siguiente taller. Entonces, fui a la presentación del siguiente taller. Incluso estaba casi así de ir a la entrevista para ese taller. Pero después como que se me prendió el foco. Y dije, ok, vamos a buscar referencias de ese taller. No, o sea, referencias malísimas, ¿no? Como de, sí, te prometen todo, pero al final, pues no. Y dije, ok, no, aquí no es. Entonces, pues ya estaba casi que decidido. Dije, ok, pues lo voy a intentar aquí. En el peor de los casos, pues no me gusta y tendré que buscar otra opción. Pero no, entré, me encantó. Me encantó la materia, porque la materia justo era la base, como la base teórica del taller. Estaba muy contenta, aprendía mucho, estaba maravillada, conocía cosas que ni por aquí me pasaban. Y un día nos dejaron una tarea, y para la tarea tenía que leer artículos de interacciones. Entonces, cuando los leí, dije, ¿a poco el bicho hace eso? Entonces, no, quedé enamoradísima, muy, muy atrapada, con muchas ganas de aprender. Y bueno, ya pasó el primer año del taller. Y cuando se me preguntó, ¿qué quieres hacer dentro del taller? O sea, ¿qué tema de tesis quieres hacer? ¿Con qué quieres trabajar? Pues les dije, a mí me gustó mucho la lectura de estos artículos y me gustaría hacer algo similar. ¿Se puede? Me dijeron, sí, sí se puede. Y de hecho tenemos material. Dije, ah, bueno, pues hagámoslo. Entonces, pues así, entré al mundo de las interacciones. Y me fui adentrando más, y yo era muy feliz revisando muestras al microscopio. Es verdad que a veces estaba todo el día en el microscopio, pero no, sin aburrirme. De verdad que cada vez que estoy al microscopio revisando las muestras, separando las algas de los macroinvertebrados, estoy muy, muy contenta. Y también creo que es como la segunda mejor decisión que he tomado. Pareciera que cambié un mundo lleno de posibilidades laborales por la genética a un mundo que a lo mejor no es tan conocido y que a lo mejor puede resultar problemático, pero no me arrepiento. O sea, de verdad, no me arrepiento y estoy muy contenta en esta rama de investigación. Pues al final porque encontraste tu pasión, ¿no? Lo que realmente te gusta y lo disfrutas. Sí, pero, ¿sabes? O sea, es que es bien chistoso. Nunca, nunca me hubiera imaginado trabajar en ríos, ni con algas, ni con macroinvertebrados, ¿no? O sea, de verdad, yo tenía como la idea de biología genética, y muchas personas tienen la idea de que los biólogos, todos somos biólogos marinos. Como, no, no, todos somos biólogos marinos, pero mucha gente, ¿no? Incluso mi familia me dice, ¿vas a trabajar con ballenas? Y yo, no, no voy a trabajar con ballenas, yo no quiero hacer eso. No, bueno, también fui descartando, ¿no? Me acuerdo mucho que en mi práctica de animales fuimos a Tuxpan, al arrecife,
Y no, después de 2 horas en el arrecife, yo ya estaba así deshidratada, a más no poder, ya estaba así, llévenme por favor a mi casa. Y dije, no, ok, el mar no es para mí. No es lo mío. No es lo mío, me gusta, pero no es lo mío. Y no, nada que ver, o sea, de verdad que yo en los ríos ando súper feliz. Oye, y antes ya tenías este conocimiento para trabajar con por los macroinvertebrados, las algas y todo eso, o fuiste aprendiendo así poco a poco, te tocó. Con las algas, pues sí, porque tomé un curso de algas. Con los macroinvertebrados, no, nada. Cuando me los presentaron dije, ¡ay, qué lindos están! Me gustan mucho. Obviamente, después ya con propósito de aprender más, sí, esa práctica de Tuxpan lo tuve. Estoy leyendo los comentarios, sí, Anita, fue increíble esa práctica. bueno, volviendo. Ya te digo, con la intención de aprender más, ya de formarme. Pues como bióloga especializada en algo, pues decidí tomar entomología. Y o sea, también era una clase, es una clase que lamentablemente solo dura un semestre. La vida no te da para estudiar los insectos. Y estudiar los insectos en cuatro meses, no, imposible. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y esa clase fue una de mis favoritas, totalmente la tomaría una y mil veces, me gustó muchísimo, aprendí muchísimo y a raíz de todo eso que aprendí y aprendía en la clase de ecología de ríos, como que iba definiendo por dónde iba la cosa y lo que quería, las preguntas que quería resolver. Entonces, pues te digo, a lo mejor sin esperarlo, como que todo se me presentó y lo tomé y poco a poco fui abriendo camino. Y eso, pues yo creo que eso me hizo llegar en donde estoy. Todo se acomodó, todo fluyó para bien. Sí, los planetas se alinearon. No, no es cierto. Oye, y al final, ahora sí, ¿qué fue tu proyecto? Cuéntanos un poquito de qué trató esa famosa tesis. Ok. En el proyecto de la licenciatura, los doctores ya tenían como 4, no. Ponete que 5 años de colecta. Entonces me dijeron, pues tenemos estos datos, podemos complementar con más datos. ¿Qué te gustaría hacer? Entonces, pues dije, ok, hay muchos datos, datos aislados, dije, pues vamos a juntar todos los datos, ¿no? Entonces, pues fue eso. Hicimos la caracterización de las interacciones, fue como, ok, estamos dentro de un mundo de que esta alga interactúa con este bichito y esta otra con este otro. Entonces, lo que yo hice fue como aterrizar esas relaciones, ¿no? Quería ver quién con quién y a la par comparé la diversidad con el sustrato rocoso. Por definición, los macroinvertebrados están, bueno, más bien la diversidad de los macroinvertebrados está íntimamente relacionada con la complejidad física del sustrato. Entonces, lo que yo quería averiguar era qué tanto era pues similar o diferente, si había pues diferencias o no, si había cierta preferencia o no por el sustrato orgánico compuesto por las algas y el sustrato inorgánico, pues que es el lecho del río. Así que eso hice, comparé diferentes comunidades en algas, en sustrato rocoso, y me fui a varios ríos, y eso fue lo que hice, y al final logré construir una red muy bonita que nos arrojó que el mayor número de interacciones está dada entre cianobacterias y dípteros, mosquitos, larvas de mosquito. Entonces, pues sí fue muy padre, y pareciera que no, con la intención de querer resolver algo, salieron muchísimas preguntas. Y eso pues ya, o sea, aparte, ay, mi perro está, déjenme abrirle a mi perro, perdón, tiene que salir. Mira, pues invito a todos los que nos están Listo. acompañando. Si tienen preguntas, las vayan dejando en los comentarios para que. Sí, continúa. Perdón, que ya se quería salir. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, que, ok, con la intención de querer como aterrizar toda esa información. Bueno, pues sí, la aterrizamos, obviamente. Eso me permitió tener el título, pero a final de cuentas se desplegaron muchas preguntas. Y bueno, ahí fue cuando decidí hacer la maestría, ¿no? Porque dije, ok, pues hay que seguir respondiendo esas preguntas, hay que seguir trabajando para resolver esas preguntas. Wow.
Sí, siempre sale, ¿no? Como que ya cuando quieres, como empiezas tú a aterrizar algo, siempre van surgiendo más nuevas preguntas, nuevas hipótesis y demás. Oye, y bueno, Sí. los más macroinvertebrados, pues así que abarca, ¿no? Muchos grupos. ¿Tú tienes alguno favorito o alguno así que te guste más? Lamentablemente, mi grupo favorito no es el mayor interactuante. Me Efímera. gustan muchísimo las efímeras. Las efímeras son, les dicen moscas de mayo, ese es un nombre común, porque tienen un pico de emergencia en mayo, bueno, los meses más cálidos, se supone. Y se llaman efímeras porque su ciclo de vida es así, es efímero. Las larvas pueden pasar meses alimentándose, creciendo, pero la fase adulta dura únicamente horas, a lo mucho un par de días, porque únicamente salen a reproducirse y mueren. Bueno, se reproducen, ponen sus huevos y mueren. Entonces, creo que de todos los insectos, las efímeras son mi grupo favorito, pero las efímeras están más asociadas al sustrato rocoso que a las algas en sí. No, a las algas, pues, están muy, muy, muy relacionadas las larvas de los mosquitos. Algunos tricópteros que hacen sus casitas. Ah, tengo algo para explicarles eso. Ok. Imagínate que tienes o estás en un río y te encuentras como una cosa así, ¿no? Verde, obviamente. No tenía solo papel verde, pero tengo esto. Está bien. Entonces, pues el río, pues lleva una corriente y pues digamos que se está moviendo así, ¿no? Entonces, dentro de los ríos, quizá la mayor limitante sería permanecer fijo y que no te arrastre la corriente. Entonces, pues dentro de los ríos también se desarrollan un montón de organismos. Este es un manatí, pero fijamos que es una larva de mosquito, porque no tengo larvas de mosquito. Entonces, pues obviamente si la larva no se asocia con algo, no desarrolla una estrategia para no ser arrastrado, pues será arrastrado. Entonces, muchas interacciones están dadas con la intención de permanecer adherido a un sustrato. Entonces, pues tenemos el alga que está por ahí muy feliz en el agua. Y los macroinvertebrados, pasa con algunos dípteros, pero también pasa con algunos tricópteros. Utilizan a las algas como material para construir sus refugios. Hemos visto que algunos tricópteros utilizan a las algas para construir sus refugios y hacen algo como así, o sea, como que se envuelven y quedan adheridos al sustrato. Entonces, pues ahí siguen comiendo, se siguen desarrollando y ya no se los lleva la corriente. Esa sería una. Otra es que a lo mejor necesites conseguir alimento, pero dentro de los ríos es difícil por lo mismo, por la corriente. O sea, difícilmente vas a tener almacenado alimento en un río con una constante corriente de agua. Entonces, las algas también sirven para que toda la materia orgánica que se encuentra en el río se deposite. Entonces, a lo mejor hay algunos que la utilizan para construir sus refugios, pero a lo mejor también hay otros que la utilizan como medios de depósito para conseguir su comida. Y hay otros que incluso se pueden estar comiendo a las algas. Entonces, la razón de establecer asociación puede ser variada. Me gustaría decirte que ya tengo la respuesta de quién con quién, pero no, todavía no la tengo. Pero ya estamos un poquito más definidos en cuanto a patrones dentro de estas interacciones, ¿no? Hoy ya sé que las interacciones se establecen con la finalidad de obtener alimento, ya sea alimento directo, que el bichito se esté comiendo a las algas, alimento indirecto, que las esté aprovechando como medios de depósito para atrapar su comida, como refugio, que utilicen a las algas como el refugio, es decir, esa es otra que te tengo que explicar. Ok. Que las utilicen como refugio, digamos, para construir su refugio, como los dípteros o los tricópteros. Pero también hay una interacción muy bonita que me gusta muchísimo, creo que es mi favorita. Está dada entre una cianobacteria, que es como un globo. No tengo nada para explicarte eso. Pero supongamos que el díptero se mete adentro de una colonia de cianobacterias. Entonces, ahí vive, ahí come, ahí se protege. Y la cianobacteria
Está mayormente adherida porque el díptero secreta una seda que favorece su adhesión al sustrato. Entonces, pues ahí se benefician los dos, ¿no? Porque el díptero está comiendo, está protegido, y la cianobacteria está mayormente fija al sustrato, y si está mayormente fija al sustrato, no se la lleva la corriente, y hay un paper incluso que explica que la cianobacteria incrementa su actividad fotosintética cuando está asociado con el díptero. Entonces, pues eso también es padrísimo, ¿no? Y es más padre porque esa asociación está catalogada desde los años 60 como mutualismo. Pero después llegó Kenia y que desde la tesis de licenciatura se dio cuenta que no puede ser un mutualismo porque un mutualismo se establece únicamente entre, digamos, dos especies. Pero aquí vemos que el díptero se puede asociar a diferentes algas. Entonces, esa fue una de las preguntas a resolver en la maestría. Y los resultados de la maestría demostraron lo mismo. No puede ser un mutualismo porque no es una relación exclusiva. Se trata de otra relación, no me preguntes cuál porque todavía no tengo la respuesta, pero a lo que voy es que el catálogo de interacciones es extremadamente amplio y que no podemos dar nada por sentado. Entonces, pues estoy muy contenta porque creo que en estas dos tesis he logrado cosas muy padres. Y estoy muy emocionada porque hay mucho para seguir trabajando, pero también me siento así como medio preocupada porque creo que la vida nunca me va a dar para poder decir, ok, ellos son estos interactuantes y el nombre de la interacción es esta. Entonces, ay, no sé. Estoy muy contenta dentro de este campo y a la vez me gustaría que hubiera más gente que lo estuviera trabajando, ¿no? Porque como que a veces me siento muy sola de este lado del mundo haciendo esto. Pero es muy padre, me gusta, de verdad me gusta. Creo que no cambiaría las interacciones por otra cosa. Y se te nota, genial, o sea, con todo esto lo que nos explicaste, ahora entiendo el título de Ríos vemos, interacciones no sabemos, porque realmente pues, somos muy pocos, ¿no? Los que pues, conocemos este mundo y te agradezco que nos estés explicando, nos estés iluminando. Y también algo importante que dijiste, que hay pocos, ¿no? Que se dedican a pues, esta línea de investigación, en la cual también pues, aprovechamos, ¿no? Para, ahí si hay alguien perdido y anda buscando qué hacer. Este es un Sí, medio que necesita. exacto. Y de verdad que sí, somos pocos. Bueno, me gustaría poder decirte que conozco el trabajo en cuestión de macroinvertebrados de todos los investigadores del mundo, pero pues no, no, en realidad no. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un congreso de macroinvertebrados bentónicos. Conocí a mucha gente, pero nadie hacía interacciones. Entonces, era lo mismo, ¿no? Como de, ok, estoy dentro de un grupo enfocado en los macroinvertebrados, pero aún así no hay nadie que lo esté haciendo. Hay quien lo está haciendo con plantas, porque de hecho el principio, digamos, teórico viene de ahí, de que se dieron cuenta de que las plantas acuáticas hacían más complejo el río, el hábitat bentónico, había más disponibilidad de hábitats para los macroinvertebrados. Y pues vieron que había asociaciones. Pero, pues también pasa con las algas, porque las algas son morfológicamente muy complejas. Tenemos a estas como las que intenté interpretar, que son como filamentos que están por ahí, flotando, bueno, no flotando porque están adheridos al sustrato, pero que están ahí. Tenemos estas colonias que son como globitos y algunas son como muy. Imagínate una gomita de estas que tienen relleno. Entonces, a lo mejor todo lo que está, no, no el relleno, sino todo lo que está afuera, es como la capa que protege al alga en sí. Esto se llama mucílago. Entonces, esto también hace parte de esa complejidad ambiental dentro de los ríos. Y ahí hay algunas que son como más similares a las plantas, que tienen ramas. Hay unos que parecen como bambús chiquititos, unos que parecen tener ramas, pero no tienen ramas, forman tapetes, forman crecimientos muy grandes. Y justo era el título de la charla, ¿no? Porque pues tú vas a un río, ves las algas, mucha gente le dan asco,
y ya, ¿no? O sea, a lo mejor levantas una roca y ves piedritas y pues no sabes ni qué son, ¿no? El día que yo levanté una roca y sabía que eran tricópteros, no, mi mundo se iluminó. Dije, ¡wow! También una vez vi un plecóptero. Los plecópteros son insectos muy, muy, muy ancestrales. Son de los primeros insectos que aparecieron. Y cuando lo vi, o sea, siempre veo las larvas, ¿no? Pero cuando vi un adulto, también estaba maravillada. Y yo por acá tomándole fotos. Los doctores, ya vámonos. Y yo, sí, ya voy, ya voy. Y yo por aquí tomándole fotos al plecóptero. Ya se me fue el avión que te estaba diciendo. De No, que muchas por favor, veces pues recuerda son lo que te niños dije. y que pues no le ponen Ah, sí, atención, claro. ¿no? Exacto, sí. Pues justo, estás en un río, ves tantas cosas y ni por aquí te pasa que hay ahí una historia evolutiva y una historia ecológica muy, muy interesante. Menos mal estás tú, Kenia, que lo estás estudiando y estás viendo qué interacciones hay. Y como dices, a lo mejor no te alcanza la vida, pero al menos sí nos vas a dar, bueno, nos vas a iluminar. Pues sí, trataré de hacer todo el trabajo que esté en mis manos para poder definirlas lo que más pueda. Ya Y verás. espero obviamente que más gente se incorpore a esta línea de investigación, Así es, porque todavía sí, creo que es muy mucho por necesaria. hacer, ¿no? Sí, hay mucho trabajo, ¿no? Porque bueno, pues yo a lo mejor estoy trabajando en, no sé, 5, 6, 10 ríos aquí en México, pero ¿qué hay de todos los demás, ¿no? Yo trabajo en la región centro de México, pero ¿qué hay del norte? ¿Qué hay del sur? ¿Qué hay en otros países? ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Tenemos las mismas especies? ¿No las tenemos? O sea, creo que es infinita la cantidad de respuestas que tenemos que generar dentro de esta línea de investigación. Así es. Oye, y bueno, pues suena todo muy bonito porque todo lo que nos has contado, la verdad, así como que lo suena así, que sencillo, y sé que realmente pues no lo es, ¿no? Porque pues a lo mejor te topaste con cosas que te tocó aprender desde cero y demás, ¿no? Que a veces nos pasa a los biólogos que nos frustramos, que hay momentos malos y demás. Pero a pesar de todas esas montañas, ¿no? De emociones y de retos y demás. ¿Tú te arrepientes de estudiar biología o lo volverías a hacer? No, para nada, lo volvería a hacer. O sea, no sé si otra vida exista, pero si en otra vida vuelvo a nacer. A menos de que sea una persona con una posición económica súper estable, me gustaría volver a estudiar biología. A lo mejor ya no trabajaría con ríos, no sé, ¿no? No sé qué pasaría, porque te lo repito. Y mucha gente me lo ha preguntado, ¿no? ¿Qué harías si no estarías trabajando con ríos, ¿no? Y pues me pongo justo, ¿no? Como a pensar en toda la carrera ¿Qué y otra línea? creo que el grupo que más me logró seducir fueron los hongos. Y pues sí, quizás si las algas y los insectos, sobre todo, me gustan más los insectos. Espero que el doctor no esté viendo esta charla. Sí, me gustan más los insectos. Y a lo mejor, pues, si no estuve trabajando en ríos, podría trabajar algo de entomología, más formal, pues, entomología como tal. Y si no, pues yo creo que con hongos, y si no, pues a lo mejor ya bacterias. Yo creo que lo último con lo que trabajaría serían plantas. Pero evidentemente, así en mil vidas, seguiré siendo bióloga. Genial. Oye, Kenny, y bueno, ya después de que obtuviste ese título, ¿no? De bióloga, ya nos platicaste que pues decidiste no continuar pues con la maestría porque viste, ¿no? Que había muchas preguntas que resolver, muchas interacciones que explicar, ¿no? Y más. ¿Cómo fue ese proceso de la maestría? ¿Por qué ciencias del mar y todo eso? Ay, también fue un proceso muy traumático. El otro día te lo contaba tras bambalinas, ¿no? Pero bueno, para los que no sepan el chisme, ¿qué dice? Ah, Estudios letras. puede ser. Hagamos un paper juntos. Ok, me distraje. Te decía que para los que no sepan el chisme de la maestría, cuando yo me estaba titulando, bueno, obviamente cuando ya estaba terminando la tesis, ¿no? Los doctores me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues es que sí quiero estudiar la maestría. Me dijeron, bueno, ¿te quieres quedar aquí? ¿Quieres buscar otro grupo?
Dije, no, pues me quiero quedar aquí. O sea, aquí están mis cosas, aquí está la línea de investigación, aquí está todo, ¿no? Entonces dije, bueno, muy bien, me quedo aquí. Entonces me dijeron, ok, ¿qué posgrado quieres estudiar? Y dije, pues, ciencias del mar y limnología, porque el laboratorio casi que es egresado de ese posgrado. Entonces dije, bueno, pues yo también, ¿por qué no? Aparte, es un posgrado especializado en limnología. Te digo así porque, ok, somos yo creo que tres limnólogos contra 40 en ciencias del mar. Pero bueno, al final de cuentas es un posgrado que intenta tener ese enfoque limnológico. Entonces dije, creo que es el lugar correcto. Entonces, pues yo me estaba titulando y decidí aplicar para el posgrado en ciencias del mar. Sin embargo, estaba terminando la tesis, por ahí estaba haciendo trámites del servicio y estaba haciendo los trámites del posgrado. Entrar a un posgrado es en la UNAM, es muy, muy cansado, porque son muchos trámites y son muchos exámenes, y a lo mejor son exámenes para los que no estás al 100% preparado. Entonces, en mi primer intento de entrar a la maestría, pum, fracasé, ¿no? Dije, sí, no me quedé, no pasé el examen de conocimientos. Y dije, bueno, pero ¿por qué? Y ya después me puse a pensar, porque el examen está horrible. También te lo decía el otro día, es un examen de 200 preguntas y más de 100 preguntas son matemáticas, ¿no? Entonces, eran cosas que desde la prepa ni por aquí me habían pasado. Entonces, pues tuve que estudiar más de lo que pues, yo pensé que tenía que estudiar. Entonces, pues no me quedé. Y dije, ok, pues ya ni modo, no me quedé, tengo otro intento. Los doctores también me dijeron, tranquila, a lo mejor también tiene mucho que ver que estás terminando la tesis, que estás haciendo mil cosas. Y dije, ok, sí, tienen razón, no me voy a alocar. Entonces, pues ya, decidí titularme así tranquilamente, me titulé, todo bien. Titulándome, ahora sí, me empecé a preparar para el examen, pero ya como, digamos que como estrategia, dije, no me va a volver a pasar, no voy a volver a perder otro semestre. Entonces, no solo apliqué para ciencias del mar, también apliqué para ciencias biológicas. Entonces, me fui a un curso propedéutico para ciencias del mar, porque de verdad yo andaba perdidísima, no me acordaba de muchas cosas. Lo tomé, creo que fueron 2 meses de propedéutico o uno, no me acuerdo. El chiste es que lo tomé. Y para ciencias biológicas estudié por mi cuenta. Me iba a la biblioteca central, porque allí hay muchos libros. Entonces ahí me iba todas las mañanas, me sentaba a resolver mi guía. Y curiosamente esa guía le ha servido a muchos de mis amigos. Entonces me siento muy feliz de haber tomado la decisión de hacer esa guía. Por ahí anda. Si alguien la necesita, con mucho gusto se las puedo proporcionar. Yo la hice. Y bueno, pues ya pasó. Entonces ya estaba como que más al pendiente porque estaba aplicando para dos posgrados al mismo tiempo, ¿no? Entonces estaba así con agenda en mano de que no se me fuera a pasar ninguna fecha, de que tuviera que hacer Los las cosas en trámites de tiempo y ambos forma. posgrados, ¿no? Exacto. Y fue sumamente cansado, ¿no? Porque fue examen psicométrico aquí, examen psicométrico acá, examen de conocimientos aquí, examen de conocimientos acá, fue entrevista aquí. Bueno, en biológicas no mencioné entrevista, pero en ciencias del mar sí. Entonces sí fue un proceso muy cansado, de verdad, muy, muy cansado, muy agotador. Pero el resultado fue increíble y no me lo esperaba. Al final me quedé en los dos posgrados, ¿no? Entonces, de no quedarme en uno, me quedé en dos. Y yo dije, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué Como los estudias si peces vas de a Nemo. morir? ¿Y ahora qué? Entonces, pues como que lo estaba pensando y lo estaba pensando y lo estaba pensando. Pero un día me llegó un correo del posgrado de Ciencias Biológicas, casi, casi que diciéndome, ¿se va a inscribir o no se va a inscribir? Entonces ya me puse como, ok, tienes que tomar una decisión. Me tranquilicé, me puse a pensar todas las opciones y decidí quedarme en Ciencias del Mar. Así que pues muy, muy gratamente les dije que no a Ciencias Biológicas. Y pues ya, ahí estudié la maestría en Ciencias del Mar. Continuaste con tus ríos, interacciones, más bien Sí, observaciones. pero lo mismo me pasaba, ¿no? Cuando nos tocaban, no sé, presentarnos en las clases en ciencias. Bueno, nada más tomé clases presenciales en ciencias del mar un semestre, porque pandemia. Pero ese semestre, no, dos, ¿no? No, sí, uno y medio. Pero el primer semestre que conocía, pues, a mi generación, a mis compañeros, todo el mundo hacía cosas marinas. Nada más,
Estábamos como cinco personas haciendo cosas en aguas continentales y yo era la única que estaba haciendo cosas en ríos. Los demás estaban trabajando en lagos. Entonces, pues vuelve ese sentimiento como de soledad académica o no sé, de soledad institucional en la que pues únicamente mi grupo de investigación es el que conozco que está haciendo cosas con ríos aquí, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría conocer a más gente, saber que más gente le interesa lo mismo que a mí. Eso estaría padrísimo. Al final de cuentas, lo que tú haces es muy importante, que, o sea, es sumamente, o sea, suma. A lo mejor quizá aquí en tu grupo de investigación, pues no, ya pues conoces, ¿no? Esa familia académica, pero quizá alguien nos pueda ver en algún momento esta charla y diga, ah, yo también hago lo mismo, no sé, en el norte del Ay, país o sí, que me sur, mande y te mensaje. Y contacta o alguien se interesa por esto y diga, ah, ella me puede ayudar a resolver dudas. Así que no te sientas sola, estoy segura que hay muchos ahí que se pueden interesar o quizá hagan algo igual que tú. sí, seguramente, ¿no? Lo platicaba con un doctor en el Congreso. Me dice, es que yo creo que te falta conectar. Y yo sí, pues sí, pero ¿con quién? O sea, no conozco cómo conectar. Voy a ir ahí por el mundo regando tweets. Así, hola, soy Kenia y hago interacción. O sea, cosas así, ¿no? Y es verdad. Y eso es como uno de los fines por el cual abrí mi cuenta profesional de Twitter, ¿no? Dije, bueno, vamos a seguir a gente de todo el mundo a ver qué está haciendo. Y pues sí, ¿no? Hay un montón de gente haciendo cosas, pero aún todavía no encuentro a esa persona que haga también interacciones. Ya muy pronto Seguramente lo sí vas a las poder hay. ver. Sí, segura que sí. Sí. Bueno, pues invito a todos los que están conectados, que si tienen preguntas para quien, nos dejen en los comentarios. Mientras tanto, que para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado enfrentar como bióloga? O no sé, así. Ay, qué difícil. Pues yo creo que comenzar una línea de investigación que no tiene muchos antecedentes. Por ejemplo, es un problema muy grande trabajar con guías de otros países. Porque a veces hasta como que da miedo, porque estás en cierta forma basándote en un conocimiento generado para otro país y no puedes estar completamente seguro de que lo que tienen allá lo vas a tener aquí. Entonces, pues mis identificaciones son más como de, sí, se parece más a este y a veces, bueno, como bióloga, como profesionista con ética, lo que hago, lo que se tiene que hacer es meterte a buscar toda la información posible sobre registros en México de determinadas especies. Si hay alguien que ya lo registró, bueno, no es tampoco como lavarte las manos y decir, bueno, él ya dijo que sí está, yo también. No, no, no. Pero bueno, ya es como tener ahí un respaldo, decir, ok, Una hay certeza, alguien ¿no? que piensa lo mismo que yo. Entonces dices, bueno, ya. Entonces, en la mayoría de los casos, hemos encontrado reportes, para mí, sobre todo para los macroinvertebrados. Hemos encontrado reportes de esas especies, bueno, esos géneros, porque no puedo identificar a nivel de especie, ya que los macroinvertebrados tienen dos fases. Su fase, digamos, larvaria, su fase inmadura en el agua, larvas, pupas, y su fase adulta, organismos alados. Entonces, para que tú puedas identificar a nivel de especie, si no eres experto, muchas veces necesitas tanto la fase acuática como la fase terrestre. Eso es increíblemente complicado. Así que bueno, yo trabajo únicamente con la fase acuática. Entonces, no me puedo meter en tantos problemas y asegurar que es una especie porque no tengo cómo comprobarlo. Así que bueno, yo llego a lo más que se puede, que es género. Y en el mejor de los casos, si el género está reportado para México, bueno, qué bueno. Pero si no, tampoco me pongo la corona y digo, primer registro para México. No, no, no. O sea, hay que poner a fin y que se requiere de otro tipo de, pues a lo mejor de técnicas incluso para determinar la identidad taxonómica de ese organismo. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos que hay. No hay muchas guías para México. Para tricópteros, afortunadamente, hay un poco de información, un poco más de información, pero para otros organismos no. Entonces, no te miento, mis guías son dice Norteamérica, pero Norteamérica se refiere a Estados Unidos y Canadá.
Entonces, Norteamérica, algunas para Argentina, para los ríos altoandinos. Por ahí hay otras de la región, bueno, de Centroamérica, otras más de Europa, pero bueno, también es como, tampoco me voy a poner a identificar con una guía de China en México, porque no. Creo que ese es uno de los principales retos como bióloga que he tenido y que creo que voy a seguir teniendo hasta que alguien o yo misma genere mis propias guías de identificación. O bueno, empezar a implementar otras técnicas como de biología molecular. Eso solucionaría muchas cosas. Y creo que otro de los grandes retos que se me presentó como bióloga, pues fue la pandemia. Porque pues yo muy feliz haciendo mi posgrado y de repente, enciérrate. Y yo con material sin procesar y con una tesis que escribir y con un compromiso que sacar. Entonces, sí fue como muy estresante, muy cansado, muy agobiante. No sabíamos qué íbamos a hacer. Porque bueno, dijimos, ok, pues vamos a esperarnos este semestre a ver qué pasa. Y ya si no, el siguiente semestre, aunque me quede en el laboratorio a revisar muestras toda la noche. Y tampoco pude volver ese semestre. Entonces, era como ya muy, muy, muy aterrador de, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué vamos a Entonces, hacer? bueno, afortunadamente encontramos una solución. Mi tesis de maestría no terminó como empezó. Definitivamente cambiaron los objetivos. Pero bueno, en el posgrado se me dijo que era muy válido porque estábamos en medio de una situación que no, pues en la que Estaba no los nos podemos nombres, poner ajá. tan exigentes, ¿no? Ajá. Entonces, creo que ese fue otro de los retos, el sacar una tesis de maestría desde casa. Sí, fue Se muy, pudo. muy, muy desafiante. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Mira, aquí hay un par de preguntas. Ah, claro. Dice Ana, Ay, qué miedo. en tus ríos y la cuestión de interacciones, ¿has considerado relacionarlo también con contaminantes? ¿Qué? Felicidades por tu trabajo y por ser pionera. Ay, gracias. Contaminantes. Es que me vienen a la mente muchos contaminantes. Pero bueno. Hablé, lo voy a aterrizar en la cuestión de indicadores bióticos, indicadores biológicos de calidad ambiental. Estos que se utilizan para saber. Tengo una amiga que dice cucho, como feo, sinónimo de feo. Entonces, pues sí, utilizamos a los. De hecho, es una de las líneas de investigación que tiene el laboratorio. Utilizar a las algas y a los macroinvertebrados como indicadores de calidad ambiental en los ríos, ¿no? Nos permiten saber qué tan cuchos están o qué tan conservados están. Afortunadamente, las algas responden a ciertas características en los ríos y los macroinvertebrados a otras. A lo mejor las algas nos pueden visualizar una contaminación química, mientras que los macroinvertebrados nos pueden evidenciar un cambio en la morfología del cauce. Entonces, si utilizamos a los dos, se potencializa ese valor indicador que tienen los organismos. Así que, bueno, yo dentro de mis dos tesis no lo he como sacado a flote o no ha sido una de las de los principales objetivos. Pero claro que sí se pueden considerar como indicadores, ¿no? Las interacciones, de hecho, ¿no? Por esto que te digo, las algas responden a ciertas cosas y los macroinvertebrados a otra. Entonces, en la interacción tienen que estar los dos. Si no está uno o si no está el otro, significa que algo está pasando en el ambiente. Entonces, sí, sí son potenciales indicadores. Gracias, Gen. Aquí otra pregunta dice Chore Edu, que ¿qué rasgos de las algas cree que llamarían la atención de las personas que no están familiarizadas en el tema? Creo que ahorita es llegarles con la toxicidad. En esta tesis incorporé la potencial toxicidad que tienen algunas cianobacterias. Entonces, creo que sería por ahí. Creo que hay que llegar con la gente y no espantarla, porque luego hasta te. Bueno, es la bióloga está loca, pero. Pero sí hacerles saber que hay un riesgo, ¿no? Que el organismo como estrategia evolutiva para defenderse y para sobrevivir ante determinados ambientes ha logrado, más bien ha desarrollado la capacidad de sintetizar toxinas. Entonces, quizá
Si alguien te, es que si alguien te dice, ¿no? Como, estás tomando agua contaminada con toxinas, pues dejas de tomar el agua, ¿no? Sí. Entonces, quizás sería ir sacando como estos aspectos de las algas, como a lo mejor los aspectos más amarillistas para llegar como a la gente. Porque, pues, si tú llegas y les dices, no, es que evolutivamente las cianobacterias tienen 3.500 millones de años en la Tierra y oxigenaron el planeta, a lo mejor a algunos les podrá llamar la atención, pero a algunos van a decir, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? Y sí pasa. Entonces, a lo mejor hay que llegar con las cosas que espantan, sin espantar, como que ser muy cuidadoso y bueno, si sí, no, para que tampoco alarmes a la gente sin un fundamento. Porque, bueno, yo al final trabajé potencial toxicidad, no trabajé toxicidad activa. Así que creo que esa sería una de las características con las cuales llegaría. Y también aquí te felicitan por tu reciente título. Y así igual me uno a la felicitación. Ay, no, no te entendí. ¿Me puedes repetir, porfis? Como que se cortó. Ah, digo que igual que aquí te están felicitando por tu reciente título de maestra en Ay, ciencias, ahí donde gracias. me uno a la felicitación. Gracias. Oye, Ken, ¿y a ti quién te ha inspirado en la biología o en tu línea de investigación? En la biología, pues muchas personas. Yo creo que principalmente mis profesores de la facultad. Porque los de CCH, pues ya te dije que no, como que no, no me inspiraban mucho que digamos. Pero los de la facultad, sí. Sobre todo los de ciertas materias que a mí me hicieron amar la materia y hacerme dudar de lo que yo quería estudiar. No, o sea, creo que ellos son mi principal inspiración. Obviamente también toda la gente que trabaja conmigo, mis compañeros, no solo los doctores, mis compañeros. O sea, yo les admiro muchísimo todo lo que hacen. Somos, me gusta decir que somos una familia, pues porque eso somos. Crecimos juntos, a lo mejor académicamente, aprendemos unos de los otros. Si yo no entiendo algo, me explican. Si alguien no le entiende, pues yo le puedo explicar. Me gusta mucho y extraño mucho estar en el laboratorio porque a veces estábamos en el microscopio y nos llamamos, mira, ven a ver esto, o mira, o sea, es padrísimo. Entonces, pues mis profesores, todo mi equipo de trabajo, ahora que, bueno, no recientemente, estoy con los miembros de la red de macrolatinos desde hace casi ya 2 años. Entonces, ellos también me han inspirado mucho y creo que me ha ayudado mucho el salir un poquito como de mi círculo de investigación. O sea, conozco a gente de, pues, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de Brasil. Bueno, con los de Brasil no me puedo comunicar tan bien, pero con los de Brasil. Entonces, ellos también me han inspirado mucho porque es bonito, a pesar de que no hacemos lo mismo, es bonito darte cuenta que en muchos rincones del mundo hay un interés por los macroinvertebrados bentónicos. Y ahora te digo que fue el congreso, fue como de wow, y wow, él hace eso, y wow, no, de verdad, yo así quería hablarle a todo el mundo, pero obviamente no se podía, ¿no? Y es una lástima que el congreso haya sido virtual, me hubiera gustado mucho que fuera presencial para conocerlos, para platicar, para enriquecer toda esta experiencia personal que te pueden dejar los investigadores. Entonces, pues también ellos. Y pues obviamente todo lo que leo, ¿no? Y bueno, ellos dentro de la línea de investigación y quizá me he sentido también muy, muy inspirada por los documentales. Me gusta mucho ver documentales. Creo que el abuelito de todos nosotros es David, no sé cómo se pronuncia, Attenborough. Creo que él, o sea, inspira porque inspira. O te hace llorar porque te hace llorar, ¿no? Entonces, yo también me acuerdo que veía mucho sus documentales y decía, ay, mira qué padre, oh, mira qué padre. Entonces, también todo ese conocimiento que he podido adquirir, a lo mejor no tan directamente, a través de los documentales, me ha inspirado. Y de verdad que sí inspira. Y yo creo que todos los niños deberían ver documentales porque
te definen como persona en el sentido de que ya no ves las cosas igual. O sea, después de que, no sé si vieron por ahí, es que me puedo poner a hablar documentales otra hora. Pero por ahí hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, justamente lo narra David. Es reciente, creo que salió el año pasado. Pero bueno, dentro de este documental nos habla como de todos los procesos de extinción que ha tenido el planeta debido a las actividades humanas. Entonces, en el momento en que se pone a explicar la cuestión de los bosques de Borneo por este cambio de uso de suelo para plantar pues palmeras, para generar aceite de palma, que está en múltiples productos que utilizamos y comemos todos los días. O sea, creo que si la gente viera ese impacto, así les cambiaría el chip. Y así a lo mejor se sentirían un poquito mal por los orangutanes, ¿no? Yo esperaría eso, ¿no? A lo mejor, bueno, a lo mejor no vas a solucionar tú el cambio climático y todo lo que otras generaciones han ocasionado, pero yo creo que al menos ya dejar pensando a la gente sí genera un cambio. Y bueno. A esto me refiero con que los documentales me han inspirado mucho. Sí, me pongo a ver documentales y a veces salgo llorando, a veces no. Cuando vi En busca del coral, no, parecía que estaba viendo una película romántica así. Lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estaba también maravillada porque creo que es uno de los documentales con la mejor fotografía en el mundo. Pero el mensaje que traen inspira mucho. Entonces, yo también me siento muy inspirada por todo lo que vi desde niña. Porque a mi papá también le gustan mucho los documentales. Y desde niña yo me acuerdo que en la casa siempre estaban viendo documentales. Veíamos mucho, bueno, documentales y programas. Veíamos mucho el programa que tuvo Roberto Rojo hace como 15 años, En busca de bichos. Entonces, pues también mi papá y yo ahí viendo cómo Roberto Rojo agarraba la araña y se la ponía en el cachete. O sea, eso también inspira. Qué bonito todo. Oye, y bueno, de toda esa gente, ¿no? Que te inspira, pues también hay mucha que admiras y con la que me imagino que algún día te gustaría, pues, colaborar con ellos, ¿no? Irte a, no sé, esos Irme. investigadores que hay en el mundo, dispersos, desarmados. Híjole. ¿Te gustaría ir? Ay, ¿qué más quisiera yo poder irme a todos los laboratorios del mundo, ¿no? Aprender. Más que hacer, a lo mejor aprender. Voy a retroalimentarnos. Me gustaría trabajar con el doctor Alonso. Bueno, creo que su línea de investigación está enfocada más en odonatos, pero él tiene su grupo de investigación, Ramírez Lab, y lo sigo en su cuenta de Instagram y así, ¿no? Y no manches, hacen cosas padrísimas. Ahorita he visto que tienen un proyecto de medición en la acidificación de los ríos y los efectos que tienen sobre la comunidad Wow. macroinvertebrados bentónicos. Entonces digo, órale, está bien padre. Y tiene muchos estudiantes y todos hacen cosas bien padres. Entonces, pues a lo mejor no sé, no estoy segura por dónde me va a llevar la vida. Obviamente quiero hacer una estancia de investigación en el doctorado. No sé a dónde todavía, no sé con quién. Creo que esto lo voy a definir en función de los objetivos de mi proyecto. Claro. Pero, pues digamos que dentro de la línea, dentro del mundo de ecología acuática con macroinvertebrados, pues me gustaría trabajar con el doctor Alonso, a lo mejor también con un alumno del doctor Narcís Prat que se llama David, que está en Barcelona. También lo conocí en los macrolatinos me ha abierto un montón de puertas y he conocido a mucha gente por ellos. Jamie también es de macrolatinos y Jamie también inspira mucho, ¿no? Porque es como una investigadora que está haciendo su doctorado, pero que está dando clases y que está atendiendo congresos y que está guiando una red internacional. O sea, digo, wow, ¿no? O sea, quiero participar con todas esas personas. Y obviamente me gustaría trabajar con quien sea que haga cosas aquí en México. O sea, creo que la mejor colaboración la podría tener aquí en México, porque en México también hacemos ciencia. Y bueno, a lo mejor estamos un poquito atrasados respecto a otras partes del mundo, pero podemos llegar a igualar ese nivel que tienen ellos. Claro que se puede. Así que,
pues te digo, no sé, no sé, no te puedo dar un nombre de con quién haría una estancia. Quizá ya lo tengo que definir porque ya está abierta la convocatoria para el doctorado y tengo que escribir mi anteproyecto y mi cronograma, pero bueno, ya lo decidiré más adelante. Tengo que stalkear gente, tengo que mandar correos y bueno, a ver, quizá yo quiera participar con alguien, pero no me acepten o no sé. A ver qué pasa. Ya les estaré contando por ahí que voy a hacer alguna estancia en algún lado o voy a participar con alguien en algún paper. Así es, estaremos pendientes, Kenny. Y vas a ver que sí, sí te van a dar las cosas y te van a aceptar en el lugar que decidas ir. Espero. Oye, Ken, si fueras multimillonario, ya sabes, viviéramos en el mundo ideal, que tuviéramos el dinero pues ilimitado para hacer todos esos proyectos que luego nos vienen, ¿no?, de la cabeza, para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal? Híjole. Quizá crear un laboratorio que trabaje con comunidades acuáticas. Quizá poner algún instituto de ríos, ¿no? Porque está el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Bueno, sí, pero vuelvo a lo mismo. Tú ves el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y toda la gente que está ahí trabaja en el mar. Y bueno, sí, no voy a negar que hay grupos de investigación, que hay limnólogos aparte de nosotros, ¿no? Pues hay muchos investigadores en la FES Iztacala. Pero bueno, creo que a lo mejor podríamos unificar todos los poquitos del país y hacer un laboratorio nacional de ríos. Ah, mira, el nombre me gusta. O Laboratorio Nacional de Ríos o Laboratorio Nacional de Ecología de Ríos, en el que pues obviamente puedas hacer estancias, posgrados, que no haya limitantes para que hagas cualquier cosa, que le pueda comprar a mis alumnos todos los libros que necesiten, porque los libros de macroinvertebrados son extremadamente caros. Bueno, creo que todos los libros especializados son caros, ¿no? Pero creo que me gustaría padrinar así, comprando libros. ¿Necesitas este libro? Ah, bueno, yo te lo compro, con mucho gusto. Sí. Ay, qué Haría bonito. eso. Y obviamente me compraría mis propios libros, ¿no? Sí, todos los pendientes, ¿no?, que tenemos ahí en Sí. PDF y nada, por fin en física. Exacto. Y apoyar, sí, un laboratorio en ecología de ríos y apoyaría a todos los estudiantes que lo necesiten para materiales, para prácticas de campo, para cursos, para estancias, para congresos. A veces, muchas veces no se va a los congresos por falta de dinero y eso es muy triste, ¿no? Así que no, el dinero no debería ser una limitante dentro de la ciencia, pero es una pregunta difícil y triste porque, bueno, no tengo todo el dinero del mundo para hacerlo. Algún día que vamos a ganar la lotería, o a ver qué, pero vamos a cumplir Me un voy de sueño. vacaciones. Te he ganado la Bueno, lotería, sí, voy ya de sé. vacaciones. Y por cierto, ya hablando de vacaciones, ¿existe algún, tienes tu lista de países, bueno, para visitar, tanto de bióloga y me imagino que también de turista, ¿no? Sí, ay, sí, uf, todo el mundo. Me gustaría conocer Costa Rica. Me muero por conocer Costa Rica. Perú. Argentina. Tengo una amiga estudiando en Canadá y entre broma y broma, pues decimos que la voy a ir a visitar, ¿no? Pero pues ojalá que sea realidad y que la vaya a visitar pronto. Pues en cuanto a Europa, creo que todos los países europeos valdrían la pena, pero quizá Italia. Estudio italiano desde hace más de 4 años. Y creo que me encantaría ir a Italia y a parlotear Fuerte con los práctica, italianos. claro. Sí, exacto. Y bueno, moviéndonos un poco, me gustaría conocer alguna parte de Asia, Japón, Corea, Tailandia. Y pues ya, a lo mejor Nueva Zelanda también. Paisajes. Me gustaría ir a conocer paisajes. Ir a la Gran Barrera de Coral. Ay, no sé, tantas cosas. Si tuviera todo el dinero del mundo, créeme que a lo mejor ni estaría haciendo investigación. Probablemente solo estaría viajando. Sí, sería muy tentador, ¿no? Pero
Bueno, Karen, pues ya estamos llegando casi al final de esta gran charla. Antes, pues quiero invitar a todos los que están conectados, si tienen más preguntas, pues que aprovechen, ¿no? Como que estos minutos que tenemos contigo. Y Andrés, cuéntanos alguna anécdota curiosa, chistosa o algo que te haya tocado bien, que nos quieras compartir. Híjole. Bueno, la gente que me conoce como bióloga o que trabaja conmigo como bióloga sabe que yo soy la que se cae en las prácticas de campo. O sea, no es práctica de campo, no es salida a campo, sí, Kenia no se cae. De las últimas salidas que tuvimos en el 2019, sí, en el 2019. Yo fui a colectar a la Huasteca por primera vez en marzo. En marzo, sí, en marzo. Un calor infernal. Obviamente yo soy team frío. No me gusta el calor. Un calor horrible, así que me estaba deshidratando y cargando el material. Y yo decía, bueno, pero está bien, ¿no? Hay que sacar el trabajo. Entonces, pues, la primera vez que yo fui a la Huasteca fue así. Entonces, después me dijeron al año siguiente, tenemos que ir ahora a colectar a la Huasteca. Esto ya fue dentro del grupo de investigación, no tanto como estudiante. Y dije, bueno, pues vamos. Entonces, yo dije, ay, ¿qué me llevo? Dije, pues hace mucho calor. Dije, bueno, no me voy a llevar botas de campo porque hace mucho calor. Entonces se me ocurre llevarme tenis. Ahí mis tenis bien, bien monos. Y estaba lloviendo, fuimos en mayo. Todo el santo día lloviendo. No dejó de llover ni un solo momento. Pero pues teníamos que colectar aún lloviendo. No era una tormenta, obviamente, era como el chipi chipi, le dice mi mamá. Pero pues aún así no es tan cómodo como si estuviera seco. El chiste aquí es que Kenia iba pasando el filo de unas pozas de una cascada petrificada en tenis. Entonces, pues ya, ¿no? Fuimos a colectar. Bueno, esa salida, en esa salida fueron las caídas en picas. Fuimos, no sé si alguien conozca, la cascada Micos. Es una cascada padrísima, muy grandota, tienes que ir en lancha y así. El chiste es que no estábamos en la cascada, pero estábamos cerca. Y había una roca. Según yo, la roca era plana. El chiste es que no sé qué. Creo que me dijeron, ¿qué? Pásame un frasco, algo así, no sé, no me acuerdo cómo fue. Y dije, ah, sí, voy. Entonces, yo estaba como así en la roca y por acá colectando y me tenía que regresar digamos, a la orilla del río. Ay, quiero tomar. Por los frascos. Entonces, me regresé a la orilla del río y al momento de querer pasar los frascos, no sé qué pasó, me resbalé y me caí, así, de sentón. Y dije, ok. Y bueno, quedé como en la roca, me dolió, pero me quedé en la roca y ya pasó. Esa fue la primera caída. La segunda fue esta en la que Kenia iba ya de regreso, ya habíamos colectado y ya íbamos de regreso a, pues digamos, a la orilla para irnos. Entonces, Kenia llevaba, no me acuerdo si llevaba la sonda multiparamétrica carísima de París o el medidor de flujo, no me acuerdo qué llevaba, pero llevaba algo. Entonces, pues yo iba por acá con el material y por acá con mi libreta y ya, ¿no? Iba así como pasito a pasito. No sé cómo pasó, me resbalé y estuve así de caerme a la poza. Lo único que hice fue levantar el aparato que traía porque dije, no, el aparato vale más que mi vida. Entonces, levanté el aparato y obviamente se dieron cuenta que estaba en problemas y ya se regresaron rápido, ¿no? Y les dije, tomen, tomen esto. Y ya agarraron el aparato. Y ya me quedé así como, pues como agarrada del filo de la poza para no caerme. No hay, bueno, no sé qué tanto hubiera sido de problema. Sé nadar, pero pues esas pozas imponen. Porque tú las ves y dices, ok, ay, ¿cómo se llama? Son aguas cristalinas, pero llega un punto en el que esas aguas se ven muy oscuras, ¿no? Entonces, ok, está muy profundo. Entonces, pues sí, sí me dio miedito, porque dije, ay, me voy a morir aquí, pero rescaten el aparato. Entonces, pues ya, esa fue como una de las caídas más épicas que he tenido en campo. Y fue de las últimas, porque pues ya después se vino la pandemia y pues no he salido a campo recientemente. Esa es una anécdota muy chistosa. Pero bueno, creo que todas mis anécdotas pueden estar por ahí en torno a las caídas, porque yo soy la que siempre se cae en las prácticas de campo. Bueno, pero tú,
Nunca pasa nada grave, nomás queda ahí el golpe. No, Digamos. nunca me ha pasado nada, afortunadamente, Bueno, qué bueno que no. pero Que todo es raro bien. cuando me caigo. Sí. Oye, bueno, ya para ir finalizando, ¿algún consejo que quieras dar? Ya sea a los biólogos o a los que quieren meterse a estudiar macroinvertebrados o interacciones, o lo que tú quieras. Ok, así en el orden que me los dijiste. Como biólogos, experimentan de todo hasta encontrar lo que les gusta de verdad. O sea, no se queden con la idea de que a lo mejor por ahí voy a aventar, o sea, no, no es mi intención, pero a lo mejor por ahí le llega la piedra a alguien, ¿no? O sea, de verdad no es mi intención. Pero mucha gente entra a biología con la idea de quiero ser biólogo molecular y de ahí no lo sacas. Y qué bueno, ¿no? Que tengan sus ideales y que se aferren a sus ideales. Pero probablemente en el futuro se puedan arrepentir de no haber intentado otra cosa. Entonces, yo diría eso. Yo diría que experimenten con todos los grupos habidos y por haber hasta que digan, ok, este no me gusta, este sí me gusta, este me gusta poquito, hasta que encuentren el que realmente les apasiona. Porque al final de cuentas vas a terminar haciendo de todo un poco con lo que estés haciendo. ¿Cuál era el otro? Ah, ok, ese era a los estudiantes de biología. Ah, la gente que quiere estudiar macroinvertebrados, ¿fue el segundo? Sí. Ajá. Ok, que estudie entomología. También es muy importante Sí. estudiar entomología. Tener un antecedente entomológico, porque en las guías va a venir algo así como el metatarso, no sé, o la rama del ala número. O sea, tú te quedas así, ¿y esto qué? O sea, no. Tener mínimo conocimiento a lo mejor de entomología, porque también pasaba, ¿no? Mucho, y me pasaba a mí, y yo creo que pues son los gajes de aprender algo desde cero, que de repente yo decía, ay, no encuentro este bicho en la clave. Y ya le hablaba a una compañera y me decía, ¿qué? Es que no es este orden, es este otro. Y yo, ah. Claro, por eso no lo encontraba, ¿no? Entonces, es muy importante tener algún conocimiento mínimo de entomología antes de meterse con los macroinvertebrados. Ya lo vas a ir afinando, ¿no? Y pues te vas a ir haciendo experto incluso en algún grupo. ¿Y cuál era el tercero, perdón? Para los que quieran hacer interacciones, ¿me Ah, para comentas? los que quieran hacer interacciones. Ok, las interacciones son complejas en los ríos y en cualquier otro ecosistema. Tienen un componente evolutivo padrísimo. Las interacciones no salen de la nada, son estrategias evolutivas. Muchas están favorecidas por la selección natural. Y creo que es muy importante que tengan esa concepción de que no por ser un bosque o por ser el océano o no sé, cualquier ecosistema, piensen que las interacciones van a ser sencillas, ¿no? Y también no porque sea una ballena o porque sea un erizo de mar o porque sea un lobo, o sea, no, independientemente del organismo, va a ser difícil estudiar interacciones porque las interacciones evolucionan. A lo mejor no vamos a ver cómo evolucionan, ¿no? Porque obviamente también pues, requiere de muchos años, pero pues eso, o sea, que no se aferre, ¿no? Porque a lo mejor yo al principio estaba súper aferrada de, ay, sí, yo quiero decir si esto es mutualismo o si esto es competencia, o sea, no. Creo que hoy, después de trabajar tanto con las interacciones, después de haber escrito dos tesis, quizás sigue siendo una de las metas, pero no es la meta principal, ¿no? Porque a lo mejor incluso hasta yo solita me puedo como decepcionar de no lograr lo que espero, pero no es porque no se pueda, sino porque es extremadamente complicado hacerlo. Así que ese sería mi consejo. Tengan presente que en cualquier lado, con cualquier organismo que trabajen, van a tener dificultades y va a ser muy complejo su estudio, pero no se desanimen. Ok, muchas gracias, Ken. Bueno, buenos consejos. Y bueno, pues estamos llegando al final de la charla y no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado y que nos hayas hablado sobre esto, ¿no? Sobre ríos, macroinvertebrados,
interacciones sobre ti, sobre tu historia, ¿no? Y esos proyectos que has hecho, la verdad. Sí. Muchísimas gracias y pues te deseo mucho éxito en todo lo que viene en el doctorado y demás proyectos. Muchas gracias a ti por invitarme y por aguantarme tanto tiempo, porque esta charla, para los que no sepan, se ha postulado muchas veces, pero bueno, por fin se logró, por fin estoy aquí y estoy muy, muy agradecida de que me hayas dado este espacio. Muchas gracias, Gio. Al contrario, un Y placer fue muchas mío. gracias a todos los que estuvieron. Y si tienen alguna duda, pues ya se la hacen llegar a Gio o me la mandan a mí, ¿vale? Por ahí están mis redes sociales, así que no hay problema. Okay, sí, igual agradezco a todos los que nos han acompañado esta tarde. La charla se queda guardada en los IGTV, pues si la quieren ver de nuevo, la quieren compartir. En un ratito más igual estará disponible en mi canal de YouTube. Y los espero el próximo martes con un nuevo invitado. Muchas gracias a todos y nos vemos que Bye, bye a bye. todos. Chao.